santo, 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 santo. Aquí mando yo, en esta calle mando yo, y no manda más nadie. La que quiera, sea la que se vaya a la fila de atrás y que se calle. ¡Y que se calle! Niña, 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 ya ha salido santo. Y ahora te pido, pide salud que teniendo hoy en día salud te hace directo. Tú pide por esa boca, tú pídele. No tiene tensión alta, o pide de azúcar, o pide y tiene como una papa los dos tobillos. Entonces más valioso que pida cita para los niños. Yo he venido para pedirle una cosita más fácil. Si él me hace el milagrito, ya estoy yo pidiendo un taxi. Allá venga, venga, allá venga, venga, allá ven. Allá venga, venga, allá ven. Allá venga, venga. El menda que lleva el gato no me trata con cariño, allá ven. Allá venga, venga, allá ven. Allá venga, venga. No me deja que yo sale ni que desela a los niños. Él se la da de cristiano y yo lo veo más de Mourinho. Allá ven. Allá venga, venga, allá ven. Allá venga, venga. Disimular. Mi vecina la solterona, desde luego tonta no es. Yo sabía que se escondía, se estaba viendo con un gache. Mira la que se está metiendo por pirulí por donde lo es. Vaya mirando, vaya mirando, vaya mirando, ese disimular. Ahí enfrente está mi casera, que le debo ya más de un mes. El del banco y el del ocaso, que ya le dé por lo menos tres. Voy a hacer que con disimulo yo por ahí no debo coger. No sepa que te va a esconder. Si ya te ha visto medio cabi y el otro medio ya está cae. Que esa gente dentro un ratito te lo repite todo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y mañana otra vez, y otra vez. Muy serio, por favor. Primera estación, cortadura. Según San Mateo, 7 días tuvo el Señor para tener el mundo acabado. Y según San Villanueva, 30 minutos tenéis para convencer a jurado. Salir en los diarios, sin entrevistas en la radio y sin teles de por medio. Un año siendo un gaditano cualquiera, al que solo se le espera media horita por febrero. Pa' media horita donde todos te hacen caso
y no hay cojones de pegar ni un muletazo. Que hoy en el Falla no hay valientes ni canarias, pero abundan los payasos. Rosa. Cualquiera pudiera pensar, cualquiera, que aquí nos va del carajo y no tenemos ningún problema. Medio horita para cantar a los tintes de la León y a la risa de Germán, para insultar a un compañero, para copiar de una llegada, para invitar a unos vecinos a que vengan a mamar. Mierda y más verdad, que se cuentan ya por miles los parados de esta ciudad, y eso sí que se merece media vida y mucho más. Segunda estación, Estadio Carranza. Carta de un cadista deprimido a nuestro señor de los Olivos. De nuestras almas, de rojo y gualda, se tiñeron corazones, eso que en tiempos mejores de amarillo palpitaba. De rojo y gualda, nuestros hijos todo el verano, con camisetas de Puyol y Sergio Ramos, y todos contentos porque en Cádiz hace ya tiempo que algo así nos celebramos. Oh, envidia sana me dio al ver llorar de alegría a tantos niños aquel día. Recuerdo, semanas antes recuerdo, los que llorábamos algunos cuando bajábamos al infierno. Óigame, señor Muñoz, se ha cargado usted los sueños que tenía nuestra afición. Sueño por un centenario, sueño por una pasión, la pasión de ser cadista sin tener compensación. Oh, en mi casa el amarillo siempre fue una religión, allí comulgó mi padre y allí he comulgado yo. Y hoy mi niño va por Cádiz vistiendo de otro color, porque un chufla y un suero le ha robado su ilusión. Thank you.
saeta de María la Hierbabuena. De Santiago a Candelaria te dejamos dos plegarias. Abre el trombón, tres melones, 20 duros. Ni el cañita ni el peusé. Ni el callista ni el peusé. Me quita el dolor de pie y me ha dicho mi vecina, mira, te pesa, yo he visto un remedio nuevo en televisión, que son unos pecaicos que van comiéndose la dureza, o a mí si me ven los pies me van a tener que son tiburón. Yo por si la mosca cogí esta mañana ese medio kilo de boquerón en la palangana. Y fíjate tú como yo tenía de pellejito la pantorrilla. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Que cuando miré para abajo los boquerones eran pescadillas. Está la cosa tan mala que viendo cómo está todo. Adiós, adiós, adiós le pido yo. Al zapatero, a la Teófila y al Nuño. De mi bloque se lleva todo santo día puesto en mi casa el dichoso karaoke del carnaval. El niño se cree su biela y me está formando de una comparsa y tiene puesto al abuelo haciendo el pellejo desde el sofá. Tiene a mi marido con esa ronquera en el butacón haciendo el gachón párfalo y boquera. Yo que no podía ni coger sueño me levanté a las 2 de la mañana. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Y dije, yo soy Juan Carlos y mandar carajo todo para la cama. Está la cosa tan mala, que viendo cómo está todo. Adiós, adiós, adiós le pido yo. Al zapatero, a la Teófila y a Muñoz. Minutos del templo. Eso sí, no llueve. Será figa, figa. Con las carnecitas abiertas, porque hoy ha dicho que no llueve desde el Canal Sur. Y el Canal Sur.
Jesús siempre hacienda. No puedo evitarlo, no me puedo controlar, cuando de un santo me voy detrás. Va a salir aquí, una sabe que hay que sacrificarse todo el día. Si ni más lejos yo estaba 6 horas metida en la peluquería. Pero voy con cuidado porque como el agua despiste, el callejón en vez de los santos va a ser callejón del tinte. No puedo evitarlo, no me puedo controlar, cuando yo usando. Roguemos al Altísimo. Epístola de San Pedro Romero a las nuevas redes. Jesús, yo me he hecho un Facebook para que estés donde estés, me conecte contigo. Jesús, pincha en solicitud, que yo quiero que tú me aceptes como amigo. Yo no me he puesto foto porque me sobran unos kilitos y mi perfil no cabe en ese cuadrito tan chiquitito. Perdona si a cepillo no he hecho ni un duro, y has dicho que lo has puesto enseguida en tu muro y que ese detallito no te ha gustado. Porque tú estás en todos lados, aunque aparezca aquí, que estás desconectado. Salvi, no veo a mi niño Salvi, y llevo esperando 3 horas el bocadillo, y aquí me tiene a mí dando vuelta un pistolín. Oh, Salvi, Salvi, le he dado 40 euros y se ha quitado del medio. Bom, 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 bom. Salvi, me parece a mí. Salvi, ¿qué hace Falcolí? Se ha ido el cabrón de Campi. Prohibido charlar con la de al lado y hacer pompas con el chicle. Presten mucha atención porque este es nuestro escaparate. ¿Qué ha dicho este botarate? Que estemos atentos a los escaparates. Mira dónde han puesto Bresca, mi niña todo lo compra en Bresca, pero a mí no me va. Yo ya tengo una edad y esa ropita es pa' niña más fresca. Prefiero Fara. Yo voy andando de ole y me voy mirando. Espera, espera. Me voy mirando en el escaparate de esfera. Me voy mirando y me voy dando cuenta que la esfera es la que va andando. Más de 2 horas para subir novena. Dolores de pies y lumbago, y aún me queda la calle ancha entera. Ay, qué ganitas tengo de llegar, qué ganitas de llegar, qué ganitas de llegar. De llegar los italianos. Cuando llegamos al barrio, viene entrada la madrugada. Allí estaba mi marido esperándome en un bar. De ese bar no se ha movido desde que Jesús salió.
y como ya iba flamenco, por flamenco se arrancó. Que puede porque para eso tú eres Jesús. Y hace que olvides de también esto.